Hello. Hello. Ajo limone. Bueno. Vamos a hacer. A tomar la leche. Sí. Vamos a hacer unas milanesas de carne picada. Porque a mí me re gustan. Porque me la hacían de cuando era chiquitito. Era chiquitito, me la hacía. Entonces las vamos a hacer. No sé si las hizo. Sí. No, para eso están las madres. Bueno, ahí. Más luego limpiaré. ¿Ok? Sí. En el entremés limpiaré. Bien. Esto sería algo así, mira. Ajo, perejil y carne picada o carne molida, depende de tu situación geográfica. Un huevín, sal, olo, vení para adentro, pepper, la pepa, oh no, la pepa pig. Peppa Pig y Pepper, ¿ok? Sí, that here, hay que decirle a Alejandra que tenemos que comprar guantes, ¿ok? No quedan más. Y encima estos están, sí, quedaron, quedaron de tu tamaño, maldición. Tantas catarinas. Me estás gastando los de mi tamaño y después no voy a tener. Bueno, ¿ok? Y acá huevín. Y un poquito de leite. ¿Le voy a poner algo a esto? No, un poquito de ají molido. ¿Por qué? Ajo y perejil ya tiene acá, entonces no la vamos a rebozar con poniéndole ajo y perejil acá, ¿sí? Pero sí le voy a poner un poquito de ají molido, que es de... De Mabel. ¡De Mabel! Pica, ¿eh? ¡Mabel! Bien. Comprale a Mabel. Sí, vayan a la dietética de Mabel. Diagonal 73 entre 4 y 5, La Plata. Bueno, esto, pan rallado, y le puse un poquito de copos de los que usás para la leche. Tratá que no tengan azúcar porque te va a salir la milanesa dulce. ¿Sí? Uh-huh. Solo para que tenga un crunchy además del pan rallado. No. Así, a lo grosero, con textura. Mamá, tiene textura. Tiene textura. Y acá te fijas. Le falta pipa, ¿ves? Entonces le das. Bueno, y en el mientras tanto voy a mezclar esto. Sal, pimienta, ajo, perejil, huevín y carne. ¿Sí? Si te queda muy, 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 muy blanda, le pones, si querés, un poquito de pan rallado, uh-huh, o un pan del día anterior, o le puedes poner avena. A mí me gusta con avena. Y es más, le voy a poner avena. Me queda un culo nada más de avena. Ay, no sé, no, si se cura. Más. Ah, bueno, igual con ese culito ya está. No. Aquí. No tengo más. Sí, hay. Mabel, necesito avena, Mabel. Necesito avena. No, esta no es de Mabel. Esta no es de Mabel, no es suelta. Sí, claro. Bueno. La Mabel es más rica. Sí. Ahí, ¿listo? Sí. Un poquito. Te va a quedar con esta textura. Ajá. No te mostré nada. Con esta textura, mira. ¿Lo viste? Sí, no. Ahora lo quiero. Bien. Sí, carne picada. Va. Ahora voy a ensuciar los garfios. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, prepararte unas bolillas. Como para decir más o menos el tamaño que le vas a dar a esa cuasi milanesita, ¿no? Uh-huh. Entonces, haces así y la pones ahí. Para ir preparando el set de trabajo.
Acordate siempre de lavar la tabla con detergente bien lavada cuando apoyas carne, cuando apoyas pescado. Sí, podés usar dos tablas por separado, se usa, y si no, entre medio de una carne y otra carne o de las verduras, siempre lavala. Sobre todo la de madera. Claro, siempre lavalas con bastante detergente para que no haya contaminación cruzada, no te agarres una diarrea de esa que tenés que ir al médico y decir, doctor, atiéndame rápido porque me voy y no llegaste, ¿ok? Bien. Cuando decís más o menos así me gusta, siempre te sobra un culito y entonces ese culito se lo vas a dar un poquito a cada una para que no se pongan mal. Te fijas más o menos cuál está un poquito más chiquita, chao, listo. ¿Ok? Una con guante para que no se ensucie y una para que se ensucie. Las vas a hacer así. Sacás el pirulín. La vas a pasar como cualquier milanesa. Nada más que esta es de carne picada, entonces tenés que tener cuidadete porque se te va a deshacer. Podés ponerla en la heladera si querés antes de usarla para que tome un poquito de cuerpo, ¿ok? Cuando tomas frescor. ¿Eres una asadera o algo? No, lo voy a poner ahí en el platito así nomás. Para que vean, es para que vean, yo la termino de armar, ¿ves? Te va a quedar así. Yo la voy a poner acá. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y me voy a seguir armando este banquito, algunas más. Sí, ¿cómo está? Ya. Queriendo. Así que armo un par más y las empiezo a fritar y nos vemos cuando voy terminando, ¿sí? Bueno. Chau. Hola. What do you do? How do you do? Do you do? Vamos a poner un poquitito de limón. En el limón, un poquitito de sal. La vas a mover y le vas a poner más o menos 3 veces la cantidad de aceite, que ahí ves cómo emulsionó, que ya no está más separado, parece una crema, ¿ok? A eso, lechuga morada de la quinta, así. Mientras que allá se sigue haciendo aquello. Y ya está, papá. Acá tengo unos cuadritos de tomatito. Pequeños. ¿Ves? Esto lo pones acá. Cusí. ¿Ok? Corremos esto. Y así, estaba acá y estaba acá. A estas le hicimos un doble empanado, ¿sí? O apanado. Para que no queden. Mientras se siguen. ¿Sí? Ahí. Y en esta punta, si querés, lo puedes hacer así. Y después así. Y después así. Para que no te quede vacía. ¿Ok? Milanga de carne picada con una lechuga morada de la quinta, un tomatito en cuadrado, que porque habíamos comido algo y quedó allí. Y una rodaja de limón para que le hagas después arriba. Te aseguro que son súper, súper, súper ricas. Así que hacelas. Suscríbete al canal, compartilo, lo mismo de siempre. Yo hago lo que cocino acá en casa para que vos aprendas a hacerlo o que aprendas otra manera de hacerlo, porque a lo mejor ya lo haces, ¿sí? Así que ahora esto, poc, para adentro, no queda más que devorarlo. Mientras, seguimos con esta. Nos vemos en un próximo video, ¿sí? Besos para todos. Chao. Chao.